quedo por arriba. Sí. Thank you.
Yo le voy, dale.
ahí en la toma, vamos a ver. Thank you.
transmisión. Unas palabras aquí al coach. Gracias, gracias. Pues esto es el esfuerzo de toda una temporada, de todo un año de estar trabajando con los muchachos. Ahí trae otra, mira. Es este. Ahí trae la cel. No me lo distraigan, que lo estamos aquí entrevistando con los nervios. Es todo un esfuerzo de todo un año. Trabajar con los niños, trabajar con los compañeros, con los coaches, con gente que está detrás de nosotros tratando de sacar este equipo adelante, ¿sí? Es el triunfo, no es solo de nosotros, es de todos, toda esta gente que ve, todo es el apoyo que tiene Berrendos, ¿sí? Somos poquitos, pero bien loquitos, ¿sí? Gracias. Pues muchas felicidades al coach, está muy emocionado, qué padre. Aquí está uno de los jugadores que nos anotó varios touchdowns. ¿Qué nos puedes comentar del partido? ¿Cómo te sientes? Feliz porque mis mejores amigos salieron, pero lo hago por mi familia, por mis amigos, por todo el equipo y por todo Berrendos. Las emociones están aquí, qué bonito que el equipo está unido y felicidades a todos, lo hicieron muy bien. ¿Qué más quieren decir? ¿Alguien? ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Muy contento. Muy feliz, mucho esfuerzo de parte de todos y aquí estamos ganando. Rafita, bien con la pues aquí andamos. Muy bien, chicos, felicidades. ¿Quién más nos quiere comentar cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? Bien, sí, sí. ¿Cómo bien se siente ser campeón? Siempre sí. Muy bien, pues felicidades, chicos. ¿A quién le dedican el triunfo? A Luis. Ánimo a Luis allá. Corrido como campeones, bien merecido en una jornada que lo dieron todo, ahí van corriendo. Afortunadamente, bueno, en esta temporada fuimos invictos toda la temporada, no perdimos ningún juego y el juego de hoy lo ganamos y con claridad. Desafortunadamente, bueno, hay jugadores, un jugador lesionado, pero muy buen equipo, el contrincante Toros de Celaya, es la segunda vez que jugamos con ellos una final, afortunadamente las dos han sido para nosotros, pero esperemos que siga habiendo más. Nosotros tenemos categorías infantiles, entrenamos de martes a viernes en el Deportivo Ferrocarrilero de 5 a 7. Este equipo de Berrendos, aquí son categorías infantiles, pero estamos desde 1976. Con categorías infantiles últimamente, pero juvenil, intermedia, y queremos recuperar a esa gente. Los invitamos a quienes gusten apoyarnos o que deseen incorporarse, niños desde 6 años hasta 18, 20, 21 años pueden jugar. Felicidades a los dos equipos, un aplauso para los dos, por favor. Algo que tiene bien ganado un chamaco de Toros, me gustó todo el partido, llegó a todas las tacleadas, hubo unas donde lo tumbaban, se levantaba y seguía. Número 19, mejor defensivo. Esas son ganas, muchachos, ¿vale? Y pues en ofensiva tenemos al número 21, Berrendos. Con los ganadores tenemos al mejor head coach, al Cuco. De igual manera, un aplauso para Toros. Buen trabajo, muchachos. No se desavaloren. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, pero hoy nos tocó perder. Nos levantamos y vienen más campeonatos, muchachos. ¿Sale? Felicidades. Gracias por estar aquí. Les entregamos su trofeo en segundo lugar, Toros. Pues no perdieron, son subcampeones. Y con eso.
está. Vamos a despedirlos. Subcampeones del torneo, no es cualquier cosa. Así que, chicos, ánimo. Bueno, agradecerles a todos que hayan venido a apoyar. Toros, felicidades, un buen segundo lugar, un buen contrincante y esperemos vernos en otro torneo. Seguimos jugando, chavos, échenle ganas. Aquí no se pierde, todo es ganancia es aprender. ¿Sí? Felicidades a todos, realmente todos salimos ganando. Cuando salgo a la cancha, lo hago con honor, pensando que nuestro equipo será siempre el campeón. Los juntos y siempre a luchar con valor, por defender su color. ¡Que viva Berrendos, que por siempre cayó el sol! Hoy justo voy siempre a luchar con valor, por defender su color. ¡Que viva Berrendos, que por siempre será el campeón!